Más sabios. Estamos en una serie que se llama Más sabios. Y hoy vamos a ver más sabios con nuestras palabras. Más sabios con nuestras palabras. Y quiero que me acompañes en una oración para que este tiempo verdaderamente sea Dios hablando a nuestra vida. Mi Dios, te doy gracias por este tiempo. Es tuyo, úsalo para tu honra, para tu gloria. Mi Señor Jesucristo, tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Eres digno de recibir nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños. Yo te pido que hables a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Te pido verdaderamente que tú hables a nuestras circunstancias. Que tu palabra no vaya vacía, que venga como decía el profeta Isaías. Que vaya con el propósito con el cual tú la inspiraste y con el cual tú nos la das el día de hoy. Este tiempo es para ti, para tu honra, para tu gloria. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Más sabio con tus palabras. Simplemente podemos ir al diccionario y ver la definición de en sí qué significa la palabra palabra. Y está muy simple la definición. La definición es emisión de sonidos o representación de caracteres que emiten un mensaje. Así es, así de simple. Sonidos, cuando hablamos, para emitir un mensaje. Cuando leemos, escritura, para recibir un mensaje o para leer un mensaje. Ese es el significado de palabra, así de simple. Pero las palabras tienen un poder como no tienes idea. Y es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver cómo ser más sabio con lo que nosotros hablamos. Hace algunos años conocí a una persona de nombre Domingo. Esta persona estaba en una situación difícil, complicada. Y lo conocí en unas circunstancias también complicadas. Y le hablé de la palabra de Dios. Él se retira y al siguiente día me busca. Y me dice, Sergio, gracias por lo que me dijiste ayer y quiero seguir conociendo. Porque anoche yo tenía todo listo para ahorcarme. Lo que nosotros hablamos puede traer esperanza y puede cambiar decisiones. Germán es un chavo que está viniendo a la iglesia y hablé con él hace 2 semanas. Y me dijo, ¿sabes? Compartí con un chavo y él estaba en una situación complicada. Y le compartí mi testimonio y le hablé de Jesucristo y le hablé de la palabra. Y después él me dijo, gracias por compartirme, porque de veras yo estaba en una situación difícil y tenía ganas de morirme. Y tenía casi la decisión de suicidarme. Esto me lo compartió Germán, un chavo que viene a la iglesia. Estamos yendo un grupo de personas a tomar un diplomado en consejería y el expositor de este módulo comentaba sobre su hijo y decía que su hijo había pasado por un proceso difícil y entró a lo que era el gimnasio y le dedicó tiempo al gimnasio y de alguna manera su hijo estaba pues con su papá siendo predicador, siendo confrontado también con la palabra de Dios. Y de repente ve en la secundaria a un chavo que le estaban haciendo bullying y él se acerca y le empieza a compartir de Dios, así nada más le empieza a ayudar. Tiempo después este chavo le dice, muchísimas gracias por compartirme, sabes que yo me iba a suicidar porque ya no aguantaba. Lo que nosotros hablamos en verdad puede cambiar y transformar vidas. Hace algún tiempo recordaba que leía en noticieros en internet sobre las frases de las personas que habían sido condenadas a muerte y sentenciadas en pena de muerte y sus últimas palabras cuáles eran, y me llamó mucho la atención, así que me dediqué a buscar una de ellas. Y dice lo siguiente: me gustaría pedir disculpas a la familia de la víctima. Cornelio Goss fue ejecutado el 20 de febrero del año 2000. Esas fueron sus últimas palabras. No llores, te amo. Derek Johnson, ejecutado el 20 de julio del 2010. Díganle a mi hijo que lo amo mucho. Jesse Hernández, ejecutado el 28 de marzo del 2012. Ojalá pudiera morir más de una vez para poder decirte cuánto lo siento. Carl Kamerling, 11 de junio del 2008. Lo que nosotros hablamos tiene un impacto. Y estas personas eran las últimas palabras que iban a expresar, ya iban a ser ejecutados. Se dice que dentro de lo que es la realeza, en aquellas tierras donde todavía existen los reyes y la monarquía, había un joven de aproximadamente 20 años. Y estaba, obvio, siendo de una familia real, encontrándose en una situación complicada ante el reto del reinado. Su papá le estaba cediendo el trono. Y este chavo de aproximadamente 20 años se estaba enfrentando ante el reto de tomar
un reinado, de llevar a cabo un reinado. Y entonces se le presenta una oportunidad. ¿Qué pedirías tú en esa oportunidad? Que vas a iniciar un reinado. Y este chavo de aproximadamente 20 años pidió nada más una cosa: sabiduría. El rey Salomón empieza a reinar aproximadamente a sus 20 años de edad, y el rey David, que era su padre, hoy había muerto, y entonces él es ungido como rey. Y Dios le pregunta: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga en este periodo que vas a reinar? Él reinó aproximadamente 40 años, y él nada más pidió una cosa: sabiduría. Nada más eso pidió, sabiduría. Y es lo que hoy vamos a ver a través de Proverbios, cómo usar nuestras palabras, cómo ser más sabios al momento de hablar. Y vamos con la primera, que es que tus palabras sean verdaderas. El rey Salomón iba en reyes de todas partes, de los reinados cercanos, de las culturas y civilizaciones cercanas, iban a pedirle consejo, iban a escucharlo hablar, porque en verdad era un rey muy, muy sabio. Y él decía en los siguientes versículos: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Y es algo muy simple, es algo muy simple. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Imagínense, ¿cuántos de nosotros nos gusta convivir con una persona que nos está mintiendo a cada momento, constantemente? Es algo incómodo, a veces es algo molesto. Y el rey Salomón decía: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Y esto es un reto en nuestra vida. Hablar verdad, hablar con la verdad, con las personas que nos rodean y con las personas que nos conocen o no nos conocen. ¿Cuál era el siguiente consejo del rey Salomón? Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Qué impresionante, ¿no? O sea, decir mentiras acerca de otros, o rumor, o chisme, o como tú quieras, decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha. ¿Quién se ha golpeado con un asadón, con un hacha en esta parte del pie? ¿Cómo se llama esta parte? Espinilla. La espinilla. ¿Quién se ha golpeado ahí con lo que sea? Con un mueble. ¿Cómo duele? Horrible, ¿no? Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Esa es la situación en cuestión de estar con una persona que constantemente dice mentiras hacia nosotros o hacia los demás. Quien dice mentiras lo va a decir hacia ti o hacia los demás. Va a hablar enfrente de ti de otras personas y a espaldas de ti con otras personas. ¿Sabes? Eso es algo que Dios no quiere. Por eso dice: hay que ser más sabio con lo que nosotros hablamos. ¿De qué manera ser más sabios? ¿Sabes? Hay que hablar con la verdad. Hay que rodearnos con las personas que hablan verdad también. Otro punto que es importante: que tus palabras sean amables. Que tus palabras sean amables. ¿Cuánto nos gusta estar con personas que no son amables? Es incómodo. Nuevamente digo, es molesto. Que tus palabras sean amables. ¿A cuántas personas les gusta que lo traten con amabilidad? Con educación, con decencia. ¿Sabes? Esto es lo que decía el rey Salomón. Híjole, o sea, un rey tan sabio decía cosas tan simples. Y ¿sabes? Iban otros reyes a verlo, para platicar con él, para escuchar cómo él daba el consejo. Porque realmente era sabio. Y estos versículos, aunque parezcan tan simples, llevan una gran responsabilidad en nuestra vida. Porque es una instrucción que está dando el rey Salomón, primero a su pueblo, al pueblo de Israel, a ese pueblo que él estaba guiando, en donde él estaba reinando, pero también a nuestras vidas. Dice el primer versículo: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Miren, aquí me voy a confesar un poquito con ustedes. Ahí voy. Pongan atención. Nosotros nos cambiamos hoy de hotel, aunque me avisaron semana y media antes del cambio del hotel. Y sabes, en la mañana hubo maratón y todo eso que nos ayuda a que todo sea más ágil, ¿no? Entonces,
yo estaba un poco desesperado, o sea, ay, maratón. Y desde que lo vi, desde que di vuelta, dije, ay, maratón. ¿Por qué la gente además corre un día? ¿Por qué se va todos los días a un parque? Y luego les digo, ¿y por qué usan las avenidas principales? ¿Por qué no usan las otras calles, no? Y entonces vamos por las cosas al otro hotel y las traemos. Y subo y, oh sorpresa, el salón no estaba listo. No estaba listo nada. Entonces voy a recepción y pregunto, oye, el salón no está listo. Y me dicen, ¿de dónde vienes? Y yo, fíjate que nos están mandando al otro hotel, somos de iglesia. Y pues, como allá hubo un evento, no es posible utilizarlo. Y anticipadamente se les había notificado que nosotros íbamos a estar hoy aquí. Me dice, es que no tengo ni una orden. Y yo, oh, oh. Honestamente me empecé a molestar. Sí, la verdad, pues me tengo que confesar con ustedes, me empecé a molestar. Entonces Pablo, que es el chavo que me estaba atendiendo, dice, permítame, hago una llamada y ahorita regreso. No sé cómo vio que quiso hacer la llamada aparte. Entonces ya regresa y me dice, ahorita te lo arreglamos, en un momento va a estar todo listo. Ok, ¿cómo lo quieres? Ya entro y le digo, y la verdad es que yo ya estaba molesto. Y sabes, gracias a Dios por la vida del equipo. Gracias a Dios por sus vidas, en verdad. Y ahí de pronto me ve Poncho y me dice, no hagas nada. Yo me encargo de todo. Tú puedes retirarte. ¿Sabes? Cuando alguien viene y te da una palabra de tranquilidad, tu enojo baja. Y en ese momento, de veras, empecé a pensar, wow, qué mal, porque yo voy a hablar de lo que significa tener palabras correctas. Y yo estoy teniendo una actitud incorrecta. Y no, ¿sabes? Eso me puso a pensar tanto. Qué mal estoy. Y en verdad, gracias a Dios por las vidas y personas que nos rodean. Porque cuando vienen a ti y ven que está pasando algo en tu vida y te dicen en amor las cosas, entonces Dios está permitiendo que tú digas, estoy mal, y sabes, necesito reconocer que estoy mal. La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y gracias, Poncho, por la respuesta pasible, porque si la respuesta hubiese sido áspera, hubiésemos sido dos muy enojados. Y si yo me enojo, pues imagínense a Poncho. Imagínense a Poncho enojado. Pero sabes, no fue esa la respuesta. Yo te pregunto, ¿Dios le dio sabiduría al rey Salomón? Le dio sabiduría al rey Salomón. La respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. El siguiente versículo dice, las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. No te dé miedo y no te detengas cuando veas a una persona que necesita que tú le des una palabra que le va a ayudar en ese momento. Aunque lo veas enojado, estoy seguro que Poncho me vio enojado porque me ha visto enojado. Pero sabes, Poncho no se detuvo en decirme. No te detengas en ir a una persona y decirle, ¿sabes? Estoy viendo esto y la palabra de Dios dice que te tengo que animar, la palabra de Dios dice que te tengo que decir. Ven con una palabra que ayude a restaurar la situación. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Proverbios 16:21 dice, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. Imagínense qué tipo de amigos tenía el rey Salomón. ¿Se pueden imaginar qué tipos de amigos tenía el rey Salomón? O sea, él era rey del pueblo de Israel, eso es cierto. Y el pueblo de Israel iba a él a pedirle consejo y a que él fungiera como juez. Pero, ¿qué amistades tenía Salomón? ¿Qué amistades iban a buscar a Salomón? ¿Personas importantes? Claro que sí. Personas con un estatus dentro de ese mundo político y social en donde él vivía, por supuesto.
Pero no era porque Salomón fuera atractivo o no fuera atractivo, era porque Dios estaba con Salomón y Dios le estaba dando sabiduría a Salomón. Esto es increíble porque aún lo que puedes vivir a través de Dios viene de Dios. Lo que Salomón estaba viviendo a través de la sabiduría que Dios le estaba dando era por medio de Dios, no era ni siquiera él. Él simplemente pidió sabiduría y Dios respondió dándole sabiduría. Es importante que te acerques con la persona y le preguntes, oye, ¿qué estás diciendo realmente? Quiero comprender lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque cuando no hay unas palabras claras en las conversaciones, entonces es un hecho que va a haber problemas claros, ¿cierto? Sí. O problemas seguros. Es importante sentarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y dentro de los versículos que vimos anteriormente, dar respuestas en amor, dar respuestas que lleven a tener vida, que lleven a ser amables. La respuesta pasible desvía el enojo. Las palabras suaves son un árbol de vida. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. Son los versículos que leímos hace un momento. Entonces, cuando estés en una situación que para ti está siendo compleja por no entender lo que sucede o no entender lo que la otra persona puede estar viviendo o puede estar diciendo, ¿sabes? Se vale que te sientes y digas, quiero entender todo este contexto. Quiero que ese mensaje que hay sea el mensaje más claro que yo pueda recibir. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a dar palabras amables. Palabras amables. Mira, siguiendo con lo que pasó hoy por la mañana, obvio que medité y dije, a ver, ¿cuál tuvo que haber sido mi primera reacción en un principio? Y obvio, ¿no? Después de que la riegas, vienes y meditas. Y meditas y dices, ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no hice aquello, no? Y bueno, también pasé por ese proceso y dije, a ver, ¿cómo tuvo que haber sido mi reacción en un principio? ¿De amabilidad siempre? Claro, por supuesto. ¿De comprensión? También. Tuve que comprender que Pablo, quien era quien me estaba atendiendo, no tenía una orden, él desconocía. Entonces, ¿de quién era el problema? ¿De Pablo? Realmente no, porque él nunca recibió la orden de hacerlo. Entonces me tocaba hacer un alto, una pausa y decir, a ver qué está sucediendo aquí, voy a comprender lo que está pasando, pero mi reacción no fue esa. Entonces es importante comprender lo que pasa para dar la respuesta amable, para dar la gentileza, para ser amable con el que está a mi lado. Tercer punto que es muy importante, que tus palabras sean pocas, que reflejen vida. Mira, aquí quiero dar una información que me parece interesante. Esto es muy sabido, pero lo voy a decir de cualquier forma porque me toca decirlo, ni modo, aquí estoy. ¿Cuántas palabras decimos al día? Y es un dato que es muy común que se diga en este tipo de predicaciones. Se dice que la mujer habla 3 veces más que el hombre. O sea, lo tengo que decir, perdón. Que algunos hombres. Por estadística, la mujer habla hasta 20.000 palabras al día. Otros dicen que hasta 25.000 palabras al día. Otros dicen que hasta 100.000, no se crean, eso ya lo dije yo. El tope hasta ahorita, hasta donde yo sé, son 25.000 palabras al día. Eso es lo que la mujer habla. Eso dicen las estadísticas. Entonces dice que el hombre debe hablar entre 7.000 y 10.000 palabras por día. O sea, hay más prudencia con nosotros. Esa es la estadística. Entonces cuando yo tengo un punto que dice que tus palabras sean pocas, que reflejen vida, entonces yo digo, a ver, espérame, si yo tengo 10.000 palabras por usar al día, ¿cómo las voy a usar? Esa es la finalidad de esta predicación. No es que no hables, que te quedes callado todo el tiempo. Es que, ¿sabes? Cuando tú vas a Dios y le dices que este día yo dependa de ti aún en mis palabras, que yo edifique aún en mis palabras, tú le estás permitiendo a Dios que aún en tus palabras Él te guíe ese día. Que tus palabras sean pocas es que tus palabras sean en verdad edificantes. Si vas a hablar 25.000 palabras, perfecto, habla 25.000 palabras que sean edificantes. Si vamos a hablar 10.000, 15.000, que sean edificantes.
Dicen las siguientes citas: la palabra de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos se encubren intenciones violentas. Siguiente versículo o cita, Proverbios 10:20 dice: las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Imagínense las comparaciones que está haciendo, ¿no? ¿A quién tú le pedirías un consejo? ¿A una persona que ves que constantemente tiene problemas, 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 irías a pedir un consejo? ¿O irías a pedir un consejo a una persona que de veras tú ves que su vida... Mira, no quisiera utilizar la palabra éxito porque luego tenemos un concepto todos como que de éxito muy, 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 muy equivocado, o diferentes tipos de concepto. Pero cuando tú ves a una persona que su vida llama la atención por cómo la vive en Dios, entonces tú vas y pides consejo. A esto se refieren estos versículos. La palabra del justo son como la plata refinada. Las palabras de los justos son como una fuente de vida, que lo que tú hables le traiga esperanza a las personas. Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Te ha tocado estar con una persona así? Donde sus comentarios son hirientes. ¿Y qué tal cuando tú vives lo contrario, pero las palabras del sabio te traen alivio? Cuando recibes un consejo, una palabra de ánimo, y dices: wow, esto es lo que yo necesitaba. 16:24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables al cuerpo. Todos vinimos y pertenecemos a un contexto muy distinto. A lo mejor diferentes ciudades, diferentes escuelas, diferentes universidades, diferentes familias. Pero sabes, en todos los contextos hay palabras que pueden construir o destruir. En todos los contextos hay palabras que pueden edificarte, te pueden motivar o te pueden desmotivar. Si yo les preguntara qué palabras les han motivado más en sus vidas, estoy seguro que las van a recordar. Pero van a recordar también, si les pregunto, qué palabras les han desmotivado más en su vida o en ciertas etapas, y también se van a acordar de esas palabras. Dice Proverbios 18:21. Lo voy a leer en diferentes versiones porque este versículo en verdad me llamó muchísimo la atención. La lengua puede traer vida o muerte. Imagínate, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Esta es en una versión Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nueva versión internacional: en la lengua hay poder de vida y muerte, quien la ama comerá de su fruto. Palabra de Dios para todos: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué impresionante, ¿no? ¿Sabes? Tú tienes un poder impresionante en las palabras de dar ánimo o de dar desánimo. De sacar a una persona de un momento desesperante y decirle: ¿sabes? Hay esperanza y hay vida. Cuando tú llegas con una persona y le dices: eres importante, no tienes idea lo que está pasando en su vida. Cuando tú llegas con una persona y le dices: te amo porque eres importante, eres valioso, eres honorable, eres indispensable. ¿Saben? Ustedes realmente son importantes para nosotros, para la iglesia. Y como tal, tenemos que vivir diciendo lo importantes que son para nosotros. Cuando tú vas con una persona y le dices: eres importante para mi vida, estás cambiando en ese momento muchísimas cosas que tú no puedes imaginarte. Cuando le dices: eres importante para Dios porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, no tienes idea lo que está pasando en su vida. Jesucristo también utilizó la palabra para edificar. En Juan 17, me fascina este capítulo de Juan porque es toda una oración. Jesucristo utilizó la palabra y fue al Padre, y utilizó una oración muy, muy especial antes de ser crucificado. Pero me llama la atención estos versículos del 20 al 21 que dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué impresionante la palabra de Jesucristo en una oración. Jesucristo estaba orando por ti desde antes de ir a la cruz, y oró específicamente por ti.
No te pido por los discípulos que me diste nada más, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y entonces, cuando Jesucristo es ascendido al cielo, va Pedro, y a través del mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas nada más. Creyeron en Jesucristo 3,000 personas. Y entonces Pablo va a las personas que no eran judías y les predica el mensaje. Están utilizando la palabra hablada para hablarle desde Jesucristo, para traer esperanza. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, él siguió hablando también y dijo lo siguiente en Juan 19, 28 al 30. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ese todo ha terminado, que en otras versiones le hemos consumado, es que es una palabra como más conocida. ¿Sabes? Cuando él dijo todo ha terminado, le está diciendo a Dios: he cumplido el propósito por el que muchos van a venir a ti a través de mí. Lo que Jesucristo estaba hablando en la cruz, le estaba diciendo literalmente a Dios: estoy pagando el precio por la vida de cada persona, por la vida de cada persona. Y Jesucristo estaba comprando literalmente una relación contigo hacia Dios. Romanos veíamos que dice Dios que Dios nos hizo amigos a través de Jesucristo. Y hoy quiero decirte lo siguiente: tus palabras son muy importantes, son muy muy importantes, pero las palabras de Jesucristo son tan tan importantes para nuestras vidas, que Jesucristo quiere traerte esperanza a tu vida. Jesucristo quiere traer restauración a tu vida. Jesucristo quiere traer reconciliación a tu vida. Jesucristo quiere traer paz a tu vida, independientemente de las circunstancias que puedas estar viviendo. Porque Jesucristo dijo que en Él es posible. Jesucristo se encargó de que tú tengas esa relación a través de Él con Dios mismo. Tú eres importante, pero ¿sabes? Tienes que sentirte mega valioso, porque eres muy importante para Dios. Porque eres muy, muy importante para Dios. Tu vida costó la vida de Jesucristo. Y vienen semanas en que se va a recordar este evento de la muerte y crucifixión. Pero las palabras que Jesucristo estaba diciendo en la cruz eran tan, tan impactantes, que eso es lo que te da entrada al Padre. Y quiero pedirte que tengas un tiempo en estos momentos, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Este es un tiempo entre tú y Dios. Nuestras palabras tienen poder, cierto que sí, así como nuestras decisiones también. Más sabios en nuestras palabras. Si tienes en mente una persona que le tienes que decir te amo, cuando salgas de aquí, llámale por teléfono o ve personalmente y dile te amo. Si tienes en mente una persona que le tienes que decir eres importante para mi vida, díselo. Quizás la persona no se atreve a dar el primer paso, pero sabes, si tú das el primer paso, entonces vendrán los siguientes pasos más sencillos. Pero hay un paso que no podemos dejar de pasar por alto, y es el que tú le digas a Jesucristo: quiero ese sacrificio que hiciste en la cruz en mi vida. Jesucristo estaba pagando el precio por el pecado. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Pero también dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que si nosotros pedimos esa salvación reconociendo que somos pecadores, Jesucristo nos va a dar esa salvación. Porque por gracia somos salvos, por un regalo somos salvos a través de la fe. Y esto no depende de cuánto puedas hacer en tu vida, nunca va a ser suficiente para Dios. A través de la fe, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe, dice la palabra de Dios. Y si tú nunca has tomado la decisión de decirle a Jesucristo, quiero que seas mi Salvador, quiero invitarte a que hoy lo hagas.
y dile tal cual: Jesucristo, yo hoy reconozco que soy pecador, que tú estuviste en la cruz debido a mi pecado, pero yo hoy te pido esa salvación y ese perdón de pecado. Yo te pido que entres a mi vida, a mis circunstancias, por el resto de mi vida, y me des tu salvación. Hoy te acepto como Señor y como Salvador. Hoy comprendo que soy importante para ti, que tú me amaste, que tú oraste por mí desde antes de estar en la cruz. Y hoy yo te recibo en mi vida y recibo tu Espíritu Santo como sello de esa salvación, en tu nombre. Ahora quiero que sigas con tus ojos cerrados. Sabes, tus palabras son importantes. Tus palabras son muy, muy importantes para otras personas. Y a través de ellas tú puedes edificar o destruir. Que hoy sea una decisión de utilizar nuestras palabras para edificar. Y decirle a Dios que Él guíe nuestras vidas para edificar. Que guíe nuestras palabras para edificar. Y si Dios te ha traído a mente a una persona que le tienes que en verdad ir y decirle: eres importante, eres maravilloso o maravillosa, y nunca te lo he dicho, quiero decírtelo. Y quiero decirte que tú eres importante. Y sabes que Dios te ama tanto, tanto, tanto. Y descansa en este tiempo, en verdad, en el amor de Dios. Descansa que Dios tiene un tiempo tan importante para ti. Estés o no estés pasando momentos difíciles, confía en que Dios está al pendiente de tu vida porque Él te ama. Y lo repito tanto porque quiero que verdaderamente te vayas creyendo que Dios te ama. Y si nadie te ha dicho que eres importante, sabes, para Dios lo eres. Eres muy, muy importante. Para la iglesia eres muy importante. Te amamos. Gracias en verdad por estar aquí. Gracias por estar aquí. Porque te amamos con todo nuestro corazón. Y oramos por tu vida. Y oramos por tu necesidad. Y oramos por tu familia. Dios mío, gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Yo confío en que tu palabra no va vacía, Señor. Que tiene un propósito por el cual tú la hablaste. Mi Dios, yo te pido por cada familia que está aquí, por cada persona. Habla a su corazón, dile lo importante que es, que cada momento ellos sepan lo importante que es, cuánto les has amado, cuánto, mi Dios, es importante su vida para ti. Sus sueños, sus anhelos, sus planes, mi Dios. Sus circunstancias, Padre. Que tú estás al pendiente de ellos, que tú estás protegiendo, que estás guiando, que estás cuidando, que confortas también. Aunque a veces, mi Dios, no podamos verlo y no podamos comprenderlo, Padre, yo te pido que verdaderamente a través de tu Espíritu Santo seamos sensibles a que tú estás hablando en nuestra vida todos los días. Muchísimas gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias por ese cordero perfecto que murió en la cruz y resucitó, Padre, y hoy se encuentra a tu diestra. Te doy gracias porque mi Dios, con su sangre, Él nos ha hecho aceptos delante de ti. Gracias, mi Dios, porque, Padre, yo sé que al salir de aquí tú seguirás hablando a nuestras vidas. Mi Dios, que nosotros no tengamos oídos sordos para hablar y para escuchar, mi Dios, lo que tú nos estás diciendo. Que las palabras que tú nos des, Padre, seamos valientes en transmitirlas a otras personas. Gracias, mi Dios. Te alabo, te honro, te glorifico en el nombre de Cristo Jesús.